You can rely on the Avengers to host a great victory rap party. A great job they did on Loki. Mmm, the brie is fantastic. Could you pass me some more nachos? Sure, giant man! Welcome, Wasp. Enjoy the spread. Although, I'd steer clear of the Asgardian Volafons. Food of the gods, my friends. Where's Banner? He enjoys his quiet time. Well, I guess the Hulk not being here means you've saved on the catering. Incoming call from Nick Fury. Another emergency. Did you get those doors to the command center fixed, Tony? Yeah, of course. Okay, guys, we're gonna have to wrap this up. Great pity. The hors d'oeuvres were outstanding. You watch, I'll draw. Para esta review les vamos a proponer algo diferente. Si bien la saga de juegos LEGO es sumamente divertida para jugadores de todas las edades, la review de LEGO Marvel Superhéroes 2 la haremos a través de los ojos de un nene de 4 años y, les aseguro, fanático de la franquicia. Primero que nada, tenemos que decir que la propuesta de TT Games respecto de la interminable lista de personajes disponibles es cautivadora y se pueden tomar tranquilamente la licencia para hacer convivir a personajes salidos de diferentes sagas y tiempos cronológicos. Esa multiplicidad de héroes generó las primeras exclamaciones de satisfacción por parte de nuestro reviewer. Si hay algo que se mantiene sin mayores cambios a lo largo de los diferentes títulos de la saga es la mecánica de juego. Este LEGO Marvel Superhéroes 2 respeta la idea de ir realizando diferentes misiones a lo largo de un recorrido bien marcado, más allá de permitirnos cumplir pequeños desafíos independientes e ir desbloqueando diferentes opciones. Aquí podemos trazar una diferencia entre cómo lo juega alguien de 4 años y cómo lo hace un adulto. Mientras los más grandes podemos ir reconociendo las minimisiones y hasta disfrutando de pequeños guiños que tiene la historia para generar humor, para nuestro reviewer el camino es uno solo, el de seguir el hilo principal de la historia. Y, en el lado negativo, el mundo abierto complica algunas veces la posibilidad de reconocer para dónde ir o qué hacer para seguir avanzando. A nivel gráfico no hay mucho que podamos agregar de algo tan conocido como LEGO. Los personajes están bien logrados y son fáciles de asociar con el superhéroe correspondiente y los escenarios, en muchos casos, son sumamente divertidos. Las mecánicas de combate y resolución de situaciones, si bien a veces tiene pequeños bugs que complican su realización, terminan siendo sencillas tanto para el adulto como para el niño, gracias a que siempre se indica qué botón hay que presionar para completarlo. Para el balance final, podemos decir que es un juego que cumple totalmente su cometido y que mantiene la mística de una saga amada por grandes y chicos en esta mezcla fantástica de diferentes superhéroes. Pero también tenemos que hacer el balance según los ojos de nuestro reviewer y por los incontables wow, mirá lo que hace Spider-Man y lo gané. Queda claro que si hay algo que LEGO Marvel Superhéroes 2 nos va a dar, son horas y horas de diversión a la manera LEGO. Por todo esto, la calificación que le damos es de 4 estrellas sobre 5.